Ángel, pues el último minuto, por si quieres, nos hemos dejado algo en el tintero o quieres Pues nada, no, enviar claro. algún mensaje a aquellos posibles votantes de Castro Verde Pues el próximo 24 de mayo. sí, yo lo que quisiera decir es que aspiro a que el ciudadano entienda que lo que promete Castro Verde no es ni más ni menos que lo que ha demostrado hacer. Es decir, si vamos a quitar los cargos de confianza es porque ya hemos renunciado a ellos. Si hemos renunciado a los aparcamientos para los concejales es porque estamos en contra de los privilegios. Si hemos defendido la transparencia en contra del equipo de gobierno y hemos grabado todos los plenos es porque realmente queremos la transparencia. Si hemos peleado porque realmente la política sea para todos es porque ejerceremos y seguimos así. Si hemos estado en la calle es porque sabemos, la gente sepa que nosotros vamos a seguir estando en la calle como hasta ahora. Y si estamos en la calle estaremos escuchándoles a ellos e intentando hacer lo que realmente ellos quieren. En la política estamos para servir a los ciudadanos. Eso es ni más ni menos. Y eso es lo que debe ser. No lo ha sido tan claro a lo largo de los años. Pues suerte y al toro, suerte para el 24 de mayo y en el caso de que esta se produzca, pues al toro que es bravo, me da la sensación. Por Un poco. supuesto que sí, da un poco de miedo, pero no tenemos miedo. Bueno, Vale, muchas gracias a ti, Ángel. a vosotros.